¿Tienes los labios oscuros y no sabes por qué? ¿Quieres saber cómo despigmentarlos? Quédate en este video que yo te enseño cómo. Por cierto, los invito a suscribirse, darle like, me ayudan muchísimo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti-envejecimiento. Y el día de hoy les voy a hablar de los labios oscuros, cómo es que sucedió esto y cómo aclarar. Últimamente me han comentado mucho en redes sociales que les dé tratamientos acerca de cómo eliminar los labios oscuros. Muchas personas me comentan que se les han empezado a oscurecer los labios con el paso del tiempo. Hasta me mandan fotos de yo tenía los labios de este tipo o este color y ahora los tengo de este otro tipo o este otro color. Y lo primero que les quiero comentar es, ¿realmente los labios se pueden hiperpigmentar? La respuesta es sí. Aunque los labios no son una piel como la de tu rostro, es un tipo de tejido que está expuesto también al sol, a intemperie y a productos químicos, hasta alimentos. Hay que tomar en cuenta que histológicamente el tejido de la piel, de la cara o del resto del cuerpo es muy diferente al tejido del de labio. El tejido del labio es mucho más fino y mucho más sensible, por lo que se puede llegar a hiperpigmentar. Ahora, quiero aclarar que es muy diferente que se haya hiperpigmentado o manchado a que tus labios de por sí sean oscuros. El tono de tus labios lo va a dar tu fototipo cutáneo. En este canal hemos hablado muchísimo de la clasificación de Fitzpatrick, que clasifica a las personas dependiendo del fototipo cutáneo, que se va a dar básicamente por el tono de la piel y su capacidad de broncearse o quemarse. El grado de hiperpigmentación va a depender muchísimo del fototipo cutáneo, ya que los fototipos cutáneos del 4 al 6 son más propensos a que se manchen los labios. Y los fototipos del 1 al 3 son más propensos a que se llegaran a quemar, a inflamar, pero no precisamente a que se manchen. Hay personas que nacen con los labios más oscuros que otras. Aquí quiero aclarar que es posible despigmentar un labio que se hiperpigmentó, que se manchó, pero que no vamos a poder cambiar de tono o bajar de tono a un labio que nació de por sí más pigmentado por el fototipo cutáneo de la persona. Ahora, también es cierto que tú puedes tener una piel más clara con unos labios más oscuros o una piel más oscura con unos labios más claros. De verdad, existen miles de combinaciones y nos tenemos que ajustar a cuál es el tono real de tus labios. Si tus labios nunca han sido demasiado claros, no los podemos despigmentar o cambiar a rosaditos, etcétera. A menos de que te hagas una pigmentación de labios, que básicamente es como un tatuaje, pero eso ya es otro tema. ¿Qué es lo que puede llegar a manchar los labios? Lo más común es que nosotros los manchemos. Hay muchísimos productos irritantes en las rutinas de skincare que pueden llegar a irritar los labios y posteriormente hacer una hiperpigmentación postinflamatoria, o sea, una mancha por inflamación. Entonces hay que tomar en cuenta que nuestra rutina de skincare se quede en la cara, pero que no baje a los labios, o no manchar los labios con productos que puedan llegar a irritarlos, porque esta es la causa más común de que se manchen. Para esto, si ustedes son muy descuidados o usualmente su rutina de skincare se les corre hacia los labios, antes de aplicar productos como el retinol, ácido salicílico, etcétera, apliquen un poco de vaselina en los labios y la vaselina va a estar protegiendo los labios de estos productos irritantes. Es muy común que cuando los pacientes empiezan a hacerse rutinas de skincare que no están acostumbrados, o sea, pacientes que nunca se han hecho nada, de repente dicen: doctor, veo mi piel preciosa, pero ahora veo mis labios más oscuros. Puede ser que vean su piel más aclarada, más bonita, más rejuvenecida, y en contraste los labios no se vean mejor porque no estamos haciendo ninguna rutina en los labios. Entonces les recomiendo incorporar rutinas de skincare a sus labios. Básicamente, el labio, lo único que hay que hacer es hidratarlo. Hay hidratantes de labios muy buenos y agregar protector solar a los labios. También es muy común, empiezan a usar protector solar en todo el cuerpo. El cuerpo obviamente deja de estar tan quemadito, tan manchado, pero como en los labios nunca usaron un protector solar, pues los labios se quedan hiperpigmentados, se quedan quemaditos y obviamente tú te empiezas a dar cuenta de la diferencia de tono o empiezas a creer que se hiperpigmentó cuando realmente no se está despigmentando como la piel de tu rostro. Es una cuestión más de conceptos, pero en general, hidratar los labios y usar bloqueador solar en los labios. Aquí les puedo recomendar el Cicaplast para labios, el Avelo de Nivea y el Aquafort de Eucerin. Otra cosa que hay que evitar o cuidarse de ello son todos estos alimentos que son soralenos, que son sustancias que se encuentran en algunos alimentos que reaccionan con la luz, como lo son muchas sustancias que tienen los cítricos, como el limón, la toronja, etcétera. Muchas veces mordemos el limón, se nos queda el zumo en los labios, salimos al sol y esto hace que se hiperpigmente. También, no precisamente el soraleno, sino en sí el cítrico, los ácidos, el chile, mantienen los labios inflamados, y si los labios están inflamados tienden a ser hiperpigmentación postinflamatoria. O sea, si hubo inflamación, va a haber manchas. Te salió un granito y se inflamó, te queda una mancha por el granito.
te quemaste por el sol y se inflamó, te sale una mancha por el sol. Comiste cítricos, chile y se te inflamó el labio, se te puede manchar el labio. Es una regla básica. Entonces, evitar productos que mantengan hinchado, irritado el labio para evitar que se hiperpigmente. Y ahora, hablando de las inflamaciones, los scrubs o exfoliantes en los labios están prohibidos. Veo que está muy de moda en TikTok que estén promocionando exfoliantes labiales. Veo que los hacen a base de café, de limón, que se raspan los labios para que queden bonitos y se les quiten los pellejitos, pero lo único que están haciendo es inflamar e irritar los labios y como consecuencia causar hiperpigmentaciones o manchas. Otra cosa que puede estar manchando tus labios es estarlos lamiendo a cada rato. Si todo el tiempo estás lamiendo tus labios porque crees que los estás hidratando, la saliva también tiene enzimas que pueden llegar a ser irritantes, sobre todo si tienes lesiones o eres de estas personas que tienen pellejitos y al estarle poniendo saliva, en lugar de hidratarlo, lo estás deshidratando por las enzimas que tiene la saliva y esto a la larga puede llegar a hiperpigmentarlo. Las personas que están todo el tiempo así usualmente terminan con los labios manchados. En lugar de estarse lamiendo los labios, yo les recomiendo que usen estos bálsamos de cacao sin perfume para mantenerlos protegidos y también para hidratarlos. Otra cosa que puede hiperpigmentar los labios es el cigarro. Todo el mundo sabe que fumar puede manchar los dientes, las encías, pero también puede llegar a manchar los labios y también tiende a envejecer toda la zona perioral por este movimiento. Terminan con arruguitas alrededor de toda la boca. No hay mucho que decir, dejen de fumar. También existen medicamentos que pueden llegar a manchar los labios, como las tetraciclinas, las sulfas y los barbitúricos. Obviamente aquí hay que priorizar el tratamiento, la patología que tenga el paciente, porque posterior a que termine el tratamiento, los labios se despigmentan una vez que dejamos los medicamentos. Y también hay que saber que existen lesiones pigmentarias benignas. Esto se da por el aumento de la síntesis de melanina. Por lo general las tiene que ver más un dermatólogo porque hay que analizarlas bien para ver si se les da o no tratamiento. Y estas se pueden ver como manchas o máculas, que por lo general son cafés, pueden verse más negritas, inclusive azuladas. Se presentan como efélides, léntigos solares, nevos y máculas melanóticas labiales. Para eliminarlas usualmente se usa la criocirugía. Y también hay que saber que hay patologías que ponen en riesgo la salud y que uno de los síntomas es el labio manchado, pero ese es otro tema. Entonces, en resumen, ¿qué puedo hacer para eliminar la hiperpigmentación de mis labios? Lo primero es conocer e identificar la causa. Si sabemos qué lo está manchando, podemos evitar seguir haciendo esto para que no se sigan manchando. Lo segundo es usar bloqueador solar. Si se dieron cuenta, cualquiera de las cosas que les dije que pueden manchar los labios necesitan protector solar. Tres, no irritar los labios en ninguna manera con productos de skincare, con exfoliantes, con chile, con limón o arrancándose pellejitos, evitar la irritación. Usar crema hidratante en los labios para que estos queden bonitos y si están hidratados no se van a estar inflamando tanto. Y cinco, acudir a consulta. ¿Por qué? Porque los productos que se usan para despigmentar los labios, por lo general, si son mal utilizados o mal indicados, tienden a hiperpigmentar muchísimo peor. Tenemos la vitamina C, el ácido cógico y la arbutina, que aunque se pueden indicar en casa, siempre hay que checar los porcentajes con su médico. Y en consultorio, el peeling es una gran opción, al igual que el láser para despigmentar. Les recuerdo mi nombre, yo soy el Dr. Osvaldo Lemus. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @DrLemus. Estoy en TikTok, Instagram y Facebook. Subo contenido de todo tipo, les recomiendo que me vayan a seguir para que se enteren de todo lo que estoy haciendo y vean más contenido y consejos acerca de medicina estética. Les recuerdo como siempre suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Compártanlo porque me ayudan muchísimo y pueden ayudar a otras personas brindándoles esta información. Nos vemos en un siguiente video.